Hola, ¿qué tal, amigos del canal 10 de Melaki y de ptct.com.mx? Les habla su reportero Jesús Torres y nos encontramos aquí en Cihuatlán, en lo que es donde se hizo el segundo gran sorteo de los comerciantes de Cihuatlán y la Costa Alegre. Y nos encontramos aquí en este momento con Nili y Juan Pablo, personas aquí de Cihuatlán que nos apoyaron con la conducción del canal 10 de Melaki. Y me gustaría que ellos nos platicaran qué les pareció este evento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo creo que es un evento que realmente a Cihuatlán ya le hacía falta, ya que el comercio ha estado, vamos, no decayendo, pero sí un poco apagado, y más con esta crisis en la que estamos. Así es que pienso que fue el mejor momento para crear este gran evento, aparte de que muchos comercios de los cuales no teníamos información o no sabíamos que existían en el pueblo, que contábamos con nuevos servicios, los empezamos a conocer gracias a este tipo de eventos. ¿Cómo ves, Juan Pablo? ¿Estamos en la misma sintonía o no? A mí me parece perfecto que existan este tipo de eventos, y ante todo estamos muy agradecidos por la invitación que se nos hizo a nosotros como conductores de Canal 10 y colaboradores de la página PTCT. Y efectivamente, esta es una manera muy bonita de los comerciantes de retribuir a la gente que le consume con un regalo, para que estas personas se motiven y sigan consumiendo aquí en el municipio y no salgan fuera, ya que aquí, como pueden ver, tenemos todos los servicios, ofrecemos todo de la mejor calidad posible sin necesidad de salir del lugar. Pues lo único que me queda decir a mí, como reportero en este caso, con la entrevista que le estoy haciendo, pues en este caso mis compañeros Ili y Juan Pablo, es darle las gracias que me hayan apoyado en este bonito evento y despedirnos. No sé si aquí Ili y Juan Pablo quieran mandarle un saludo aquí a Juan Rubio, que no pudo estar con nosotros. Claro que sí, un saludo enorme para Juan, que él fue el que nos invitó a participar a lo que es Canal 10, y por supuesto un agradecimiento a Ticho y por darnos la oportunidad de poder desempeñarnos en esta faceta que realmente vamos empezando y tratamos de dar lo mejor cada día. Si no nos caemos, si nos equivocamos, no vamos a aprender. Así es que aquí estamos tratando de dar lo mejor de cada uno de nosotros y siendo mejores cada día, aprender para dar lo mejor de sí. Y agradecemos a toda la gente que nos mira a través del canal y a través de la página. Muchas gracias por visitarnos y estaremos aquí próximamente con todos ustedes. Juan, un saludo enorme. Y bueno, un saludo, Juan, y nos vemos y hasta la próxima.